Hello, welcome to Vive Art News, Arts and Culture for the best events happening in South Florida. We are presently at the Latin Arcore Gallery featuring the art of Ramon Alejandro. Ramon Alejandro's surrealist painting has a strength that focuses on fantasy and freedom. Dreams that tell a story of sensuality and bright colors with supernatural landscapes and flying machines inspired by Hindi mythology, providing the viewer with an incandescent luminosity that at the same time they invite you to explore the mysteries and the history of the landscapes in his paintings. Un pintor le salen las cosas, más que querer decir, las dice. Tenía que inventar qué iba a pintar. Me puse a analizar la pintura que me interesaba, sin tener nada que decir, me salió una máquina de estas, la primera. Yo fui el primer sorprendido, me gustó porque era una cosa completa, estaba perfecta. Y yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Y lo único que se me ocurrió, como yo estaba en Francia, lo que se me ocurrió es, esto no es Luis XV, el mandala, esas figuras que son centradas y divididas en simetrías bilaterales y cuadrilaterales, son esfuerzos que hace alguien. Yo no estaba formado y yo creo que yo me autoproduje como ego, como mi persona, gracias a ese ejercicio geométrico de encontrar una orientación en el espacio. Y cómo la luz funciona en el espacio, cómo la luz crea todo eso que vemos, esto que estamos aquí y eso que yo represento allá. Y en esa fascinación he vivido hasta hoy. Es decir, a mí en realidad lo único que me interesa, me ha interesado la pintura. Me he dado cuenta que ha sido como una especie de refugio, porque las relaciones humanas son siempre dolorosas, el afecto es doloroso, ¿no? El querer, la amistad, todo eso es problemático. Vienen las revoluciones, viene la necesidad de ganarse la vida. Y entonces, cuando me pongo a pintar, es la libertad total. With his painting, the artist seeks to escape from everyday reality to a parallel world of supernatural fantasy. He finds a refuge that fills his spirit with a memory of love for his mother, exemplified in the mother fruit, the guanabana. Y está la maravilla de los colores. Yo tuve muchos sueños en esa época, que tuve una introspección muy, muy profunda. Yo tuve muchos sueños sobre la luz y el color, los colores. Y es que yo le he dado sentido a mi vida a través de el misterio de la imagen. Por eso me parece muy bueno el título que le puso el crítico a esta exposición, ¿cómo se llama? Elogio de los sentidos. Yo he vivido mucho la sensualidad y quizás sea eso lo que yo quiero expresar. Y el naranja es el complementario del azul, ¿no? Usted sabe la teoría de los colores, el rojo, el verde, el azul, el naranja y el violeta y el amarillo. Eso está en la pintura del Renacimiento, pero está también en la vida. Son los colores del arco iris, ¿no? Y eso venía mucho en mis sueños también, ¿no? Cómo la luz blanca se descompone en los colores del arco iris. Sí, yo he tenido una hipersensibilidad a todo lo sensorial y sobre todo a lo visual. Y el sentido sale de todo eso, pero el sentido yo no sé cuál es. Aparte del hecho de que el arte es una manera ideal de huir de la vida y en cierta manera el artista es un egoísta, porque es tan sabroso abstraerse del mundo banal para vivir intensamente observando y soñando. Fruits and seeds are essential elements in his recent works, and they are pure entities full of light and rich details, which for Ramon Alejandro are synonymous with the origin of life itself. Frutas, sobre todo la guanábana, tienen una resonancia afectiva para mí,
porque yo hacía la... Ayudaba a mi madre, había un árbol de guanábana, yo era el que la recogía, el encargado de recogerla, la llevaba para la cocina, a la mesa de la comedor, y mi mamá se ponía a hacer la champola, con el azúcar blanco, la leche blanca y la masa blanca de la guanábana. Y entonces, bueno, el manipular para sacarle las semillitas y el olor y la relación con mi madre y todo eso está ligado al color blanco y a la guanábana y a la non. Ramón Alejandro is a profound student of letters, mysticism and art, which through his pictorial work seeks to find the answer to the mystery of creation. Que lo que me sigue rigiendo mentalmente es la exigencia de llegar a hacer una pintura tan valiosa como la de los antepasados, los antiguos. ¿Entiendes? A mí el arte contemporáneo, si me interesa el surrealismo, porque volvió un poco a representar. Y entonces, a mí me gusta el cuento, la representación, esa mezcla de lo plástico y lo literario. Es decir, la historia. Yo creo que mi gana es celebrar el goce de los sentidos. Thank you for joining us at Vive Art News, and until the next one, I will see you around in the arts.